En primer lugar, se formó la fuerza de tarea conjunta para poder enterrar de manera digna a todas las personas fallecidas. ¿Qué pasa con nuestros enfermos también? Las familias deambulan por toda la ciudad tocando puertas para que los atienda o los reciba un hospital público donde ya no hay camas, le cierran las puertas y los dejan afuera. Salen enfermeros a ponerles oxígeno, pero las puertas están cerradas. Las clínicas particulares están saturadas.